las necedades de López Obrador. A lo largo del presente sexenio, Andrés Manuel López Obrador se ha comportado más que como un estadista o jefe de Estado, como un verdadero necio que actúa con el hígado y sin medir las consecuencias. Los apagones generalizados de esta semana en todo el país, que tienen enojados a los ciudadanos y muy preocupados a empresarios, son la más reciente muestra, pues estos son una consecuencia directa de la nula inversión en infraestructura y mantenimiento eléctrico, pero también de haber eliminado el horario de verano. Y solo hay que echarle un ojo a los números. De acuerdo a las cifras del propio gobierno de la República, a través del FIDE, el retrasar una hora los relojes durante esta temporada representaba un ahorro casi de 950 gigawatts hora, cantidad suficiente para cubrir el consumo de 589 hogares durante un año y que se dejaran de emitir 509.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalentes a la quema de 1.198.000 barriles de petróleo crudo. Es posible que ni el presidente ni los integrantes del gobierno de cuarta transformación comprendan la diferencia entre un megawatt y un gigawatt, pero si el propio López Obrador expuso en su mañanera que los apagones estilo Venezuela que actualmente vivimos obedecen a la disminución de 395 megawatts, esta cantidad bien pudo ser soportada con los ahorros derivados del horario de verano. Hoy, organismos empresariales han comenzado a sugerir se vuelvan a adelantar los relojes una hora, a efecto de aprovechar más la luz solar y evitar la sobredemanda que el gobierno de López es incapaz de satisfacer. No es tan fácil como esa estupidez de sugerir apagar ventiladores y aires acondicionados. Sin energía eléctrica no hay empresas que funcionen. Sin empresas no hay empleos. Sin empleo no hay dinero circulante. Dejan de entrar impuestos a las arcas. Sin electricidad no hay servicios públicos, agua potable, semáforos, alumbrado público. Y eso ni a los ninis les conviene.